Excelente miércoles para todos ustedes. Yo soy Isis Magia Lani, los saludo con mucho gusto transmitiendo desde nuestra plataforma Mundo Holístico y el día de hoy me encuentro con una persona, pues que para mí es una persona muy inteligente, muy especial y que hoy tenemos el gusto y el honor de tenerla aquí en Aleph TV. Ella es Susana Gracida, bienvenida. Gracias, muy, muy amable por invitarme. No, es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, vamos a tocar un tema muy interesante, es el tema de oráculo alquímico. Entonces, pues es algo que ella creó, que ella le canalizaron, es algo muy, muy especial. Y los vamos a invitar a todos ustedes para que nos hagan sus preguntas, todo lo que ustedes requieran, pues ahorita ella nos va a platicar de qué se trata. Y quiero aprovechar para mandarles saludos a todos mis amigos que se tomaron el tiempo el día de ayer para mandarme una felicitación, un mensaje, invitaciones por mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Voy a contestarles a cada uno, ya he estado contestando, pero pues son un poquito, son bastantes, entonces me voy a llevar un ratito, pero gracias, a todos los tomo muy en cuenta, para mí son importantes. ¡Ay, qué lindos! Gracias, gracias por las mañanitas. Y bueno, gracias. Quiero platicarles un poquito de Susana Gracida, porque es la primera vez que la tenemos aquí en Aleph TV, y quiero que la conozcan. Ella es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas, con maestría en Psicoterapia Gestal. También es terapeuta floral, de color, cristaloterapeuta, representante y terapeuta en México del masaje atlante, terapeuta de sonido, conciencia tibetanos, Theta Healer, lectora de registros akáshicos, creadora del oráculo alquímico y técnica de reconexión femenina, creadora del libro y curso manual de liberaciones. Divide su tiempo ahora entre sus consultas privadas y la fundación Forge. Bienvenida. Muchas gracias. Nuevamente. Pues vámonos de lleno con este tema porque yo sé que nos va a hacer falta tiempo. Cuéntanos, ¿de dónde surge y en qué se basa este oráculo? Mira, surgió en un curso de desarrollo de habilidades para manejo de estrés. Uh-huh. Y en una meditación en movimiento en donde tú le pedías algo al universo porque era como un baile, ¿no? Y yo lo estaba haciendo con todos los alumnos. Pero a la hora de decir, bueno, yo le pido esto al universo y qué es lo que vas a entregar, porque siempre es un dar y recibir, uh-huh, pues entonces veo que bajan 4 mazos de cartas y veo una flor que ya después, porque la verdad es que vi una flor de 4 pétalos de colores y los 4 mazos en cada uno de los pétalos. Y yo dije, órale, uh-huh. Dije, seguro con esto tiene que ver. Pero la verdad es que todavía no me caía muy bien el 20, aunque ya... pues por astrología y todo me habían dicho que yo tenía que crear algo para entregar lo que yo había ido aprendiendo, ¿no?, en el tiempo. Entonces pues yo la verdad dije, está bien, ¿no?, me voy a dar mi tiempo, ¿no? Yo tenía que terminar el curso, termino el curso y a los 3 días, que se me hace muy simbólico el 3, empiezo pues a hacer mi desayuno, ¿no? Y en el desayuno de repente empiezo a recibir informaciones y mensaje número 1. El mensaje número 2, yo pues aventé todo y me puse a escribir, ¿no? Claro. Entonces recibí 30 mensajes, recibí 30 recetas mágicas, o sí, son como rituales, ¿no? Ajá. Y me dijeron, lo demás tú lo tienes con lo que has aprendido, que es el color y los cuarzos, ¿no? Entonces, pues así surgió y me puse a buscar la flor de 4 pétalos y es el Nahuiolín, o sea, es esta flor que tiene la Virgen de Guadalupe, pero que era anterior a la Virgen de Guadalupe, de que es su aparición, porque también pues todos los aztecas y toda la gente de tradición la usaba exactamente como parte de los 4 rumbos.
Entonces, pero la Virgen de Guadalupe también la tiene en abajito de donde tiene el listón negro, exactamente como por el ombligo, y tiene que ver con el centro del universo. Wow. Entonces, pues bueno, así fue, así empezó. Entonces, desde que lo recibí, pues ahí fueron, fui transformando, fui buscando las imágenes las hizo un cabalista, un poco al principio, la verdad es que fue un oráculo pensando en las mujeres, porque yo trabajo mucho con mujeres, y en ese tiempo tenía un círculo de mujeres también, entonces todo lo pensé en eso, pero los hombres empezaron a protestar, ¿no? Dicen, ¿por qué nosotros no? Y con toda la razón, ¿no? Claro. Entonces se ha ido modificando el oráculo y ahora pues obviamente es para ambas partes, y ¿cómo es que esto hace como un, digamos, un enlace? Es que todo entra en sinergia. En realidad el color, pues, está en todo, está inmerso en todo. Nosotros, de hecho, respondemos al color no con los ojos, sino con todo el cuerpo, porque es una vibración. Claro. O sea, lo que alcanzamos a ver es una de las de la vibración del color, pero en realidad entra por todos nuestros poros y todo. Entonces, los cuarzos también tienen una frecuencia y una vibración que también tiene que ver con el color. Y juntas estas dos cosas junto para la receta mágica, que es un ritual, pero además también tiene que ver con el mensaje. Entonces, lo que pasa es que pues hay guías, yo siento que hay guías que están en este oráculo y que te pasan toda la información precisamente para el ahora, que eso me importa mucho decir, porque los oráculos normalmente eran consultados para ver el futuro, para saber qué tenías que hacer y hacia dónde tenías que dirigirte, ¿no?, en la vida. Y normalmente era con el futuro, pero en realidad este oráculo es para conectar con tu sabiduría interna, con tu Dios interno, para saber en dónde estás en este momento y cómo crear tu realidad y cómo crear tu futuro, y ayudándote con un ritual, ¿no? Wow. Entonces esa es la manera, y hay muchas formas de usarlo. Perfecto. ¿Y qué preguntas pueden hacer las personas al momento de utilizar este oráculo? De consultarlo. Mira, pues una de las preguntas que pueden hacer es, como, por ejemplo, si estás en un problema, ¿qué tengo que aprender de esto, no? O ¿cómo puedo moverme del lugar? Si tienes, por ejemplo, una cuestión amorosa que no tienes que resolver, ¿qué tengo que resolver en mí para que esto se mueva, no? O sea, ¿qué es lo que no estoy pudiendo ver? Entonces, todo esto, ¿no?, te va a ayudar a saber en este momento en dónde estás y cómo moverte del lugar, porque te da información desde el mensaje, pero también te da información el color, también te da información el cuarzo, y obviamente el ritual pues ya es para conjuntar todo eso, pero todo el oráculo te da mucha información. Wow. Algo que me llama mucho la atención es que pues tú eres lectora de registros akáshicos, entonces al momento en que das una consulta, pues aparte de la información que te están dando aquí, estás tú pasando información de los mismos maestros, ¿no? Qué sí. Bonito. Sí, y he descubierto que hay varios maestros en este oráculo. Pues sí, siento que definitivamente era algo que se tenía que hacer, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí estoy. ¿Qué elementos tienes? ¿Qué lo conforma? Mira, está el color, están los cuartos, son 7 colores, 7 cuarzos, que en realidad yo los puse aquí, los voy a poner por acá para que se vean, es el cuarzo verde, el rojo, son estos morados, este es amatista, este es blanco, este es rosa, este es jaspe, obsidiana y sodalita, ¿no? Son las 4. Son en realidad los únicos que son cuarzos. Los cuarzos son transparentes, entonces bueno, son el cuarzo blanco y la amatista. Las demás son piedras, y bueno, la obsidiana tampoco es un cuarzo, no es un vidrio, ¿no? Volcánico. Entonces, bueno, todo esto conforma las piedras. Entonces se trabaja también con las piedras. El oráculo trae piedras. Ok, ¿y cómo se van a conjuntar todos estos elementos? Se ponen en cruz, digamos que el oráculo se pone en cruz, honrando estos 4 elementos, estos 4 rumbos. Entonces haces una pregunta, sacas una respuesta de aquí, y entonces después sacas el color, y ahí junto con la piedra, estas dos entran en conjunción para darte el mensaje completo, ¿no? Y después, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces sacas una carta del ritual, y entonces ves cómo vas a usar el color y cómo vas a usar aquí digo amatista, pero bueno, la piedra que salga, para poder salir de donde estás. Wow, no, sí, la verdad está muy bonito. ¿Eres la única que hace este tipo de lecturas?
No, ya he ido preparando a terapeutas porque me han seguido dando información. Al principio fue así nada más lectura y inclusive se empezó a vender en Tarots del Mundo y en otras librerías y solamente era así, una lectura normal. Pero a raíz de que yo empecé a enseñarles, porque hay mucha información en ello, me empezaron, un día que iba a dar una clase bañándome, me empezaron a decir, no es la única forma de usarlo. Puedes hacer preguntas de sí o no, por ejemplo, o puedes hacer inclusive armonizaciones con las cartas del color. Y si una persona no sabe por dónde va el asunto, entonces poner todas las cartas del color y ver cuál es la que le jala y desde esa manera poder dar una respuesta. Entonces, después empecé a cambiar todo y ahora invito a la gente que sean terapeutas del oráculo alquímico, porque es una terapia completa, te da total información. Y hay algunas personas que inclusive la están adicionando a sus terapias, porque como también viste, soy terapeuta de masaje atlante, uh-huh. Entonces al finalizar el masaje atlante también lleva color y lleva cuarzos, pero descubrí que al final, usando lo que le toca en esa sesión, pero sacando una carta de ritual y usando esos elementos, se potencializa el trabajo muchísimo. Entonces, es una buena herramienta para poder complementar todo. Wow. Oye, ¿y este tipo de consultas las haces online o presenciales o de las dos maneras? Esta puede ser también online, uh-huh. Sin problema. De hecho, por ejemplo, si alguien pregunta, lo podemos hacer online sin problema. Nada más me conecto con su nombre y con la persona y se puede hacer. Entonces, muchas veces lo he hecho así e inclusive a veces mezclo algunos oráculos, ¿no? Entonces, para hacer más complementario. Bueno. El nombre me llama mucho la atención. A ver, ¿por qué le pusieron así? Alquímico. Alquímico. Había originalmente puesto un nombre un poquito más complicado, pero lo acorté. Antes era Oráculo Alquímico Femenino de Transformación. Entonces ya quedó en Oráculo Alquímico. ¿Y por qué alquímico? Finalmente, a mí me parece que está haciendo un cambio, una transformación. La alquimia es eso, ¿no? Tener plomo y convertirlo en oro. Entonces, lo que tú eres en el momento en el que estás, puedes pasar a hacer una transformación de ti mismo, hacer una creación de ti mismo, y es a través de estos elementos. Finalmente en nosotros está todo esto, solamente necesitas verlo hacia afuera también para sacarlo, para entrar en la conciencia de qué es lo que tienes que hacer. O sea, el oráculo en sí mismo pues es una herramienta. Nosotros tenemos toda esta sabiduría interna, tenemos nuestro Dios interno, ¿no? O nuestra conexión. Entonces, lo que necesitamos es acceder a esta conexión. Y lo que a la hora de que haces esto, a mí me parece que abres un campo energético, un campo de información, y también baja. Y otra de las cosas que también, como platicábamos hace un ratito, también tiene que ver con secuencias numéricas. Todos están numerados y entonces las cartas que te salen te hacen tu propia secuencia numérica y entonces te ayuda con esa secuencia a pasar por el momento en el que estás. Wow, la verdad es que está muy completo. Yo ya quiero empezar. Sí, que nos hagan las preguntas. Vamos a mandar saludos a todas las personas que nos están viendo. Eduardo Mata, Guadalupe Flores, Ceci Juárez, Fernando Leal, Jorge Villanueva, Carmina Ag, Ana Luisa Morales, Ludmila Decencia, Enrique Silicio, Calae Miles. Ay, muchos saludos, Calae Miles. Dice Aloha, gracias por tus felicitaciones ayer. Dulce Tapia, Adriana Arenas, Luz Maluna, Linka F, Félix Ángeles, nuestro amigo Félix Ángeles, uh-huh. Que fue por el que te conocí, Adi Cielo, Matthew Gushiken, Angelina Charco, Lucy Torres, Marilu Lavadores, Conchita Costejón, Karina Santiago, Maggie Ortiz, Angie Marina, Vianda Ríos, Alejandra Saucedo, Nani Cortés, Sonia Costa. Muchas, muchas gracias a todos que nos están viendo y que nos están siguiendo. Vayan preparando sus preguntas porque nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya con la información que nos acaban de dar, ustedes pueden formular sus preguntas, escríbanlas aquí abajito y al final vamos a tener aparte una sorpresa para todos los que nos están viendo. Así que prepárenlas, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Aleph TV.
Peña. Y queridos amigos de Aleph TV, pues regresamos aquí con Susana Gracida, que nos está hablando sobre su maravilloso oráculo alquímico, y los invitamos a todos a hacer sus preguntas. Pues vamos a comenzar, ¿qué te parece? Claro. ¿Hay alguna otra cosa, algún detalle que nos estemos saltando sobre este oráculo? No, en realidad no, hay muchas maneras de usarlo, entonces nos tardaremos un poquito porque tienen geometría sagrada en las cartas, tiene también, además de toda la energía del color y de los cuarzos, también habla de flores de Bach, o sea, tiene como muchas cosas. Sí. Entonces, bueno, pero eso, pues, en la práctica. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una pregunta para toda la audiencia de Aleph TV, porque hay dos situaciones que nos aquejan, ¿no? Okay. La cuestión, por ejemplo, del dinero, la cuestión del amor, son las preguntas que siempre nos hacen. ¿Podemos hacer alguna tirada para todos en general? Sí, conmigo lo pueden conseguir. Perdón, es que sí. Volteé y lo vi. Sí, es que están haciendo la pregunta de dónde pueden conseguir el oráculo. Sí, conmigo lo pueden conseguir. Ahorita es en el único lugar. Ah, ok. Uh-huh. Ahorita nos va a dar todos los datos al final para que ustedes puedan conseguir el oráculo y también para que vayan a alguna consulta con ella, porque debe quedar estar fabuloso. Mucho gusto. ¿Ustedes cómo se llaman como grupo? Aleph TV. Aleph TV. Aleph TV, sí. Entonces, bueno, vamos a ver el amor, ¿no? Vamos a ver qué dice. Ah, primero el amor para los de Aleph TV. Bueno, el oráculo dice: donde está tu mirada, está tu energía. Así manifiestas tu realidad. Si no te gusta lo que estás creando en tu vida, cambia la atención, la intención, y la energía se dirigirá hacia el nuevo objetivo. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es replantearse hacia dónde están poniendo la energía para poderlo transformar. Nada más déjame ver, esa es como la pregunta, déjame ver qué cuarzo sale y ahí también nos va a dar información. Bueno, ok, sale obsidiana. Obsidiana tiene que ver con ver la sombra, uh-huh, su propia sombra. Entonces, en este caso, a lo mejor necesitarían ver cosas que tienen que resolver, porque a lo mejor las están proyectando en personas y por eso llegan personas que no deben de llegar. Muy bien, ahí está, nos están contestando para toda la audiencia de Aleph TV sobre el amor. Okay. Y ahora, pues bueno, otra de las preguntas que generalmente hacemos es sobre el dinero, sobre la abundancia, la prosperidad. Uh-huh. Esto es para la audiencia de Aleph TV. Y aquí lo que te invita es hacer algún movimiento, como que a lo mejor pues la mayor parte, así como comunidad, están atorados. Dice: apresura el paso, no es momento de detenerse. Haz un recuento de tus fortalezas y haz uso de ellas. Tus debilidades, transfórmalas en fuerza. Entonces aquí la invitación, además de las palabras que dice, por ejemplo, es como, a ver, hay que mover de todo esto que está estancado y buscar en dónde tienes fuerza para poderlo hacer. Y aquí sí voy a complementar con cuarzos y color y un ritual, para que hagan un ritual. Sí, por favor, para que nos ayude a todos. Okay. El cuarzo que sale es el cuarzo rosa. Esta habla del amor incondicional hacia nosotros primero. Vamos a acordarnos que la abundancia, pues en realidad es una manifestación de dinero, pero no es dinero, sino es amor. Claro. En realidad, autoamor, ¿no? Ok. Y naranja. Ok. Pues toda la audiencia, digamos, como comunidad, como colectivo, ahí tienen que resolver cosas del pasado. Este tiene que ver con traumas que no se resuelven. Naranja. Uh-huh. Entonces, son cosas que se vienen arrastrando y que eso impiden que puedas manifestar una abundancia o una prosperidad saludable, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con regresar al amor del propio, ¿no? Uh-huh. Para poder manifestar las cosas como tienen que ser. Entonces, vamos a ver qué ritual, y pues ahí les voy a pedir que apunten. Sí, tomen nota. Y si no ven la repetición, compartan el programa para que más personas nos puedan decir. Esto del color, Susana, ¿qué nos recomiendas? ¿Hacer vestirnos de ese color? ¿Hacer visualizaciones? ¿Cómo funcionaría en sí, este caso? En el ritual te va a dar una indicación. Sin embargo, yo sí también les sugiero que
usen alguna prenda de ese color o que coman alimentos de ese color, ¿no? Por ejemplo, la naranja, ¿no? O que usen, por ejemplo, aromas que tenga que ver con la naranja, por ejemplo, ¿no? Ah, muy o sea, bien. Porque eso ayuda inclusive a la depresión, a personas que están apagadas, ¿no? Y también, bueno, te digo, usar también telas de ese color y todo. Y de hecho, es curioso porque el ritual que se pide es poner un altar especial con un pequeño trozo de tela del color que te salió, es decir, naranja, en donde está una representación de fuego, como una vela, de aire, incienso, de tierra, una planta, un cuarzo, agua y un elemento que represente a la divinidad. Y pone un arquetipo que represente tu sombra. Bueno, tu grupo uh-huh. está como con mucho con la sombra, ah. lo visto. Sí. En esta parte es buscar un arquetipo en donde quiera y lo pongas en tu altar, pero para pasarlo a la luz. Esta parte de ti que sale cuando menos lo esperas. Puede ser una diosa, puede ser un animal mitológico. Y ponle una pequeña vela con la intención de que veas con claridad esa parte de sombra que tienes y la pases a la luz. Pon el cuarzo junto pidiendo se transmute esta energía y después no olvides limpiarlo. Oh, qué bonito ritual. Bueno, ahí tome nota, hágalo. Este ritual, ¿cuántas veces se debe hacer? 7 días. 7 días. 7 días. El número 7 y el número 11 están muy presentes en el oráculo, eso no te lo mencioné. Uh-huh. Yo no lo planeé así. O sea, a mí me dijeron 30, sí, es canalizado. Y entonces de repente me doy cuenta de que las cartas suman 11, ¿no? Bueno, cuando vas sumando los elementos, suma 11. Y el símbolo que es obviamente... inspirado en el Nahuiolín, no nada más tiene 4 pétalos, tiene también 4 pistilos y 3 circunferencias, entonces también da 11. Ah, perfecto. Uh-huh, el número maestro. Muy bien, entonces ahí está el ritual para toda la audiencia de Aleph TV. Es una cartita que salió en general para todos. Por aquí Carlita nos está preguntando, ¿qué debe mover o aprender para mejorar su relación con su hija? Ok. ¿Cómo me tiene el nombre completo? ¿Necesito? Carla Liñán. Carla Fabiola Liñán Solís. Okay. Sí, es que cuando uno canaliza hay que concentrarse, amigos. Sí, un segundito. Mira, de acuerdo a la carta que sale, fíjate, es una carta que es como una protección, ¿no? Sí. No sé si la puedan ver, pero dice, yo soy una hija del universo, de la fuente nací. ¿En qué parte de mi vida no me siento merecedora de este poder? Soy víctima en lugar de creadora. Entonces, aquí la invitación es que se vea cómo ella se está manifestando con su hija. Hay otra cosa aquí, esta carta tiene que ver con el padre, es sodalita, es azul, tiene que ver con el padre, con su padre o con el padre de su hija, con la figura masculina. Y sale también el color naranja, entonces el color naranja sigue siendo como un trauma, un shock que no se ha resuelto todavía. Entonces ella tiene que revisar cómo está su relación con el padre de su hija, cómo está su relación con su propio padre. ¿Qué está pasando ahí con esta energía que igual no la está pudiendo resolver? Y obviamente retomar su poder y no entrar en cuestiones de no sentir que no puede, pues, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces el ritual que le mandan es unge tu centro corazón, o sea aquí el centro corazón, con aceite esencial de rosas, de palma rosa o palo rosa, que son de la misma frecuencia. Imagina el color que te salió en tus cartas, el naranja, en tus manos, entrando, sanando, purificando, liberando todo el dolor que has pasado. Agradece con todo amor por tu valentía, por tu fuerza y vibra en amor hacia ti misma. Hazlo hasta que te sientas llena de ese amor hacia ti. Usa el cuarzo en el brasier o cerca de tu corazón, si eres hombre. Si duele el corazón, sopla hacia una rosa imaginaria enfrente de ti, del color que te salió en las cartas. Deja que esta rosa absorba el dolor. Ay, qué bonito. Uh-huh. Sí, es un lindo ritual. Y fíjate que casi no sale este. Uh-huh. O sea, de verdad casi no sí. salen otros. Pero bueno, es especial para ella.
Claro, y también se podría trabajar, ¿qué otro tipo de cuestiones se podría trabajar con este ritual? Cuando estamos, necesitamos trabajar nuestro poder, nuestro amor propio. Sí, este ritual creo que va muy dirigido a cuando tienes un dolor que no has resuelto. Entonces lo que haces es, o sea, con el masaje y con este aroma, lo que haces es abrir el corazón. Entonces cuando lo abres, a veces duele, porque nos cubrimos, ¿no? Para no sentir que no duela. Entonces a la hora que lo abres, entra, pues más bien sale el sentimiento. Y por eso es que hay que sacarlo y pedirle a una rosa que absorba todo esto. Inclusive una de las cosas es que explote la rosa y vuelve a crearse, que explote la rosa, así hasta que ya vaya generándose algo diferente. Perfecto. Muchas gracias, Susana. Por acá tenemos muchas preguntas. Angelina Charco, un mensaje, ¿en dónde está ella situada ahorita? ¿En dónde está su bloqueo? ¿En dónde está su bloqueo? Entonces lo vamos a hacer distinto. Ahora vamos a tomar los colores, ¿no? Y vamos a ver en qué chakra tiene el bloqueo. ¿Cuál es su nombre? Angelina Charco Parra. Ella tiene el bloqueo en la conexión, o sea, necesita meterse más en espiritualidad, en conexión, o sea, no está sintiendo, a lo mejor no está sintiendo que está siendo protegida, guiada, etcétera, y está enojada, ¿no? Entonces yo creo que ella también ha de haber dicho inconscientemente, ¿no? Corto conexión. Pero lo que donde tiene el bloqueo es ahí con la conexión con el padre y madre. Ah, okay, perfecto. ¿Y esto cómo se, a ella le podría ayudar a algún ritual? Sí. Vamos a. ¿Me repite su nombre, por favor? Angelina Charco Parra. A ella, Angelina, usa un aroma que te agrade, puede ser lavanda si estás estresada, una naranja si estás triste. Pon unas gotas en tus sienes y centro corazón. Respíralo profundamente, conecta con la planta y su sanación. Usa el color que te salió visualizándolo arriba de ti, exactamente es donde lo necesitas, como si te bañara. Y la piedra ponla en tus manos, cerca de tu corazón, o si tienes pensamientos recurrentes en tu frente, ponla en tu entrecejo y permite que te ayude a limpiarte. Recuerda que el color y la piedra te darán más información, que ya te la di. Exacto, pues muchas gracias. Tenemos aquí a Luana Tejera, ella, Luana Tejera del 8 de abril, nos pide también un mensaje, quizá algo en donde está, tiene algún bloqueo, algo que tenga que destrabar. Okay. Bueno, vamos a ver el mensaje que ella pidió, dependiendo de su denuncia. Dice, nada de lo que sucede es fortuito, ni el pájaro que vuela enfrente de ti, ni el tropezón que diste, ni las personas que encuentras. Busca los mensajes escondidos en las formas, todo habla, escucha. Aquí lo que le están invitando es que abra pues toda la, el tercer ojo, ¿no? Que abra toda la capacidad para que vea que pues que está guiada. Pero vamos a ver, porque también está preguntando si en dónde está el bloqueo. Y vuelve a salir blanco. Tiene que estar conectada precisamente por, tiene que ver con el mensaje, ¿no? Que se dé cuenta en dónde está todo. El bloqueo está en su chakra corona, en su conexión. Entonces lo que necesita es también visualizar una luz blanca que entra para que ella pueda estar conectada. Qué curioso que se repite, ¿no? ¿Sí? Porque justamente es la comunidad. Como dicen. Por acá tenemos un sal, a Dulce Tapia. Dice, no tengo una pregunta específica, pero algún mensaje para mí. Saludos y bonita noche. Gracias, Dulce. Gracias, también muy seguidora de Aleph TV. Muy bien. Vamos a ver, Dulce. Ok. Para Dulce. Dulce, te piden que desaceleres y respires. Dice, ¿de qué puedes estar huyendo? ¿Cuál es el miedo atrás de esto? Si te quedas quieta, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué hay atrás de tu pausa? ¿Hay algo que quieras ver o sentir? Aquí te piden que te relajes, que yo te invito a que toques tu corazón y que sientas
cuando desaceleras, ¿qué viene ahí? Muy bien, muchas gracias. Para Emanuel Juárez, ¿en dónde se encuentra su bloqueo? Ok, vamos a tomar estas cartas, las de color. Ok, puede ser en la garganta, en donde es tu poder, o sea, por alguna razón estás bloqueando tu poder. La garganta no solamente es la expresión, sino también es un centro muy poderoso en donde de ahí se genera parte de la abundancia. Está conectado también con el chakra del plexo solar, entonces que es donde tenemos la voluntad para salir adelante. Entonces seguramente él puede estar bloqueando esta parte de poder por miedo. Vamos a ver. No, lo que necesita es conectarse con amor incondicional hacia él y también conectarse con su niño interno y conectarse con el padre también. O sea, desde ahí puede ser como todo este bloqueo y esta fuerza. El padre tiene como el arquetipo, ¿no?, de la fuerza, del hacer, del ir hacia adelante, ¿no? Me parece que puede tener que ver con eso, ¿no? Como que está atrapado y no, todavía no encuentra la fuerza para salir adelante. La solución ahí es encontrando el amor hacia sí mismo y sabiendo que puede hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos a Adrián Arenas. Dice, quiero saber en qué debo trabajar para avanzar en mi vida. Ok. Vamos a usar los cuarzos. En su sombra. Tiene que trabajar en su sombra, en la parte que no ve, es decir, en esta parte que se refleja con los demás. O sea, hay un trabajo muy lindo que se hace, que es cada vez que veas, por ejemplo, ahorita que están pasando tantas cosas tan fuertes, entonces, por ejemplo, en lugar de seguirlo poniendo hacia afuera, decir, a ver, esta violencia que estoy viendo afuera, ¿en dónde la tengo yo? ¿En dónde estoy violentándome, por ejemplo? ¿En dónde estoy violentando a los demás? Entonces, lo que ella pide es saber cómo puede avanzar. Esa es la manera de avanzar. En decir, en realidad, de que tome forma esto de todos somos uno. Entonces, realmente todos somos uno. Entonces, lo que estoy viendo afuera no tiene que ver con el afuera, tiene que ver conmigo, porque yo también lo estoy creando. Entonces, la mejor manera que puedo hacer para avanzar y ser un mejor ser humano y un ser espiritual es trabajar conmigo. Claro, con la sombra, siempre, que es una parte que cuesta mucho trabajo, sí, ¿verdad? Sí. Por acá tenemos a Alejandra Saucedo, dice, un mensaje para mí, por favor. Se llama Alejandra Saucedo Argueta. Gracias a todos que nos están saludando y que se están conectando. Y si por ahí tienen otros mensajitos en las otras transmisiones, para que me los pasen. Ok, mensaje. Dice, hoy me permito ver a través de lo aparente para descubrir el plan divino, es decir, trascender lo que estás viendo. Desde esta visión me permito liberarme de pensamientos parasitarios que solo roban mi energía, es decir, subir la energía, ¿no? O sea, cualquier cosa que estés viendo, acuérdate que estamos en un plan divino, sube la energía y ve más allá de lo que estás viendo físicamente. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a Claudibeth Martínez, muchos saludos, maestra. Dice, no tengo una pregunta específica, pero quisiera un mensaje en general. Gracias. ¿Claudibeth? Sí, Claudibeth Martínez. Les pedimos compartir el programa, si ya recibieron su mensajito, para que más personas puedan tener acceso a esta información tan bonita, que conozcan a Susana y pues vayan a sus consultas, porque la verdad se ve que está muy interesante. Fíjate que le salió la misma carta que salió en un principio para la comunidad. Dice, donde está tu mirada está tu energía, así manifiestas tu realidad. Si no te gusta lo que estás creando en tu vida, cambia la atención, la intención y la energía se dirigirá hacia el nuevo objetivo. Perfecto. Se repitió entonces. Sí. Por acá tenemos a Kika Santiago. Hola, un mensaje para mí. Se llama Angélica Santiago. Angélica Santiago. Uh-huh. Un mensaje para ella.
Y mandamos muchos saludos a todas las personas que se están conectando, que nos están viendo. Fabiola Camila, Guadalupe Becerril, Mire Emil, Israel Aramburu, Mensajito, Pati Pati, Agustín Arredondo, Naomi Tokumasu, Víctor Manuel López, Luana Tejera, Claudivet, Melia Lin, Kika Santiago, Fer, Yasmín Trejo, María del Carmen Ricardis. Gracias a todos. Y es mi comadre. Ah, gracias a todos que nos están viendo. Bien, cualquier cosa que sientas en este momento es un reflejo de tu pensamiento y tus creencias. Regresa a ti para resolverlo desde tu centro. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Por allá no hay, tenemos preguntas. Mensajito. Fabiola Camila. Un mensaje en general. Ah, mensaje en general. Ok. Bien, a ver, voy, déjenme ver los nombres. Fabiola Camila. Un mensaje para Fabiola Camila. ¿Uno por uno? Sí, ¿no? Uh-huh. Sí. Ok. Bien. Fabiola, la soledad es una ilusión. Todos estamos conectados desde la fuente de todo lo que es y el poder infinito se manifiesta a través de nosotros. Cada una de las cosas y personas que existen en nuestra realidad están interconectadas. Recupera tu energía y tu poder. Esta experiencia que vives es una invitación a retomarlo. Muy bien, muchas gracias. Para José Antonio Maya Rico. Nada, vamos a hacer 3 personitas más y pues ya casi se nos fue el tiempo. José Antonio, lo que está sucediendo ahora es una depuración que te está ayudando a limpiar tu sistema físico, energético, emocional y mental. Observa las creencias que están sosteniendo esto y situaciones obsoletas y modificadas. Y para Liliana Camarena, a la maestra Claudia, ya le hice. Me permito ver las oportunidades en los retos que están frente a mí. Cada uno de ellos me habla de algo no resuelto en mi experiencia y ya listos para liberarse y desarrollar una nueva habilidad. Muy bien. ¿Y Luisa? Luisa Garcilaso. Uh-huh. Un mensaje para ella, para Luisa. El 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa. El restante 90% está determinado por la forma en que reaccionas a lo que eso sucede. Hoy decide fortalecerte en la forma en que reaccionas a lo que pasa en tu vida y permítete crecer. Perfecto. Y por último tenemos a Hugo Alfonso Acosta Rogel. Él quiere mejorar su economía. ¿Cómo puede lograrlo? Ok. Vamos a buscar en dónde puede estar el bloqueo, donde puede mejorar. Y me gustaría mucho que mientras tanto, si les checa el mensaje, que también lo digan, ¿no? Claro. Parece bien. Ok. Él tiene, o sea, le sale además el color de también del dinero. ¿No? Yo creo que lo que tiene que hacer es hermanarse con la prosperidad, con la abundancia y sentirse uno con eso. Y además conectarse con el centro corazón y desde ahí generar toda esta energía de abundancia. O sea, ver la abundancia que hay alrededor y que está en todos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí puede ser. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por estarnos viendo, por seguirnos. Me gustaría, Susana, que por favor nos compartieras todo lo que haces, o sea, qué tipos de terapia das, dónde te podemos encontrar. Con mucho gusto. Bueno, doy terapias desde registros akáshicos, soy psicoterapeuta gestalt, entonces mezclo todo eso con la psicoterapia. Y bueno, doy el masaje atlante, que también es un método también de desbloqueo muy importante. Y bueno, muchas otras cosas, doy flores de Bach, aromaterapia, trabajo con cuencos tibetanos, trabajo con EFT, MF, o sea, la verdad tengo, o sea, he ido incorporando uh-huh. muchas técnicas. Y todo lo mezclo, ¿no? Bueno, no en el momento, ¿no? Sino que lo voy poniendo. Entonces, mi teléfono es 55 45 15 6107.
Y pronto voy a tener un curso que pues me gustaría mucho invitarlos, que es la liberación energética del pasado. Es en un lugar de sanación en Ixtaxocotla, Morelos, es casa de medicina ancestral, y hay un temazcal, hay un río junto, entramos a un laberinto. Es un trabajo muy profundo de sanación, y exactamente de cierre de ciclos. Es con el libro que escribí, que también entre que fue canalizado, entre que me empujaron un poquito, que ya te contaré en otro momento. Entonces ese es el curso próximo, y voy a dar una nueva digamos que una nueva tanda de terapeutas del oráculo, que va a ser a finales de marzo. Ay, sí, mándanos toda la información. Claro, con muchísimo gusto. ¿Va a ser en la Ciudad de México? Sí, va a ser en la Ciudad de México, muy seguramente en donde yo trabajo, que es en el Centro Soham, que ahí tengo mi consultorio. Muy bien. ¿En dónde está más o menos en el sur de la ciudad? Es Mixcoac 39, esquina Barranca del Muerto. Perfecto. Ahí está, ahí tengo el consultorio. Mucho gusto. Pues muchísimas gracias, la verdad es que tenerte aquí ha sido maravilloso, y sobre todo tener esta herramienta tan bonita, y que puedas compartirla con todas las personas de Aleph TV. Y pues Susana, como es una persona bien linda, nos trajo unas cortesías para toda nuestra audiencia, y son dos lecturas, ¿verdad?, para la audiencia de Aleph TV. Lo único que tienen que hacer es meterse a la página de Aleph TV y mandar por inbox contestando las preguntas: ¿qué es el oráculo alquímico?, ¿quién lo creó?, y ¿cuáles son los elementos que mezcla? Contestando esas tres preguntas, las dos primeras personas por inbox en Aleph TV se van a llevar estas dos lecturas con Susana. Y también durante el mes de marzo, pero esto ya es comunicándose directamente con Susana, pero diciendo que vieron el programa aquí en Aleph TV, ella va a otorgarles un 25% de descuento en liberaciones y 20% de descuento en cualquier sanación, ¿verdad?, que deseen a dos personas. Pues ahí están. ¿Nos repites, por favor, tus teléfonos, tus redes sociales, dónde te encontramos, cómo sí, te encontramos? Con mucho gusto. En Facebook estoy como Susana Graciela Pérez. Y mi teléfono celular nuevamente es 5545156107. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, recordarles a todos nuestros amigos de Aleph TV que ya por fin viene la Feria Polinesia este sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo. Dos días maravillosos en donde vamos a compartir la cultura polinesia, organizado por la profesora Lourdes Rodríguez, el patrocinador oficial Joymex, y con Isa Aloha o Aloha México, que también es parte de muy importante de la Feria Polinesia. Con ella van a poder adquirir todo lo que es la foto, video, toda esta parte que no nos podemos perder. Recuerden que va a haber más de 18 clases, va a haber pasarela, exhibición de danza, stands, actividades para Keiki, Kupuna y Tane. Y pues viene mucha gente de toda la República Mexicana, también artistas internacionales, no se lo vayan a perder. El profesor Fernando Anuenue y yo vamos a dar la clase de Julia en Pareja el sábado a las 5 de la tarde, y la exhibición de nuestro grupo va a ser el sábado a las 2 de la tarde. Y el domingo, nuestro baile de pareja, de regalo, que siempre otorgamos a la Feria Polinesia, va a ser a las 4:30. Así que no se lo vayan a perder. Pues, por supuesto, hay muchísimos más artistas invitados. Todas las clases que van ustedes a presenciar son con profesores de gran trayectoria del medio polinesio aquí en México. No se lo pierdan, nos vemos el sábado y el domingo. Y Aleph TV va a estar transmitiendo desde allá también. Y hay más medios de comunicación, Canal 11, Charlie Zipi, bueno, va a haber muchísimos, así que no se lo pierdan. Inscripciones que están abiertas también para Camabay Polán, y no se lo vayan a perder. Pidan informes inbox, estamos en inscripciones todo el mes de marzo y abril para los que quieran incorporarse a nuestra escuela y no tengan ningún conocimiento, o si ya lo tienen, no importa. De todas maneras, es importante que ustedes se inscriban, mándenos un mensajito y pues ahí los esperamos. Muchísimas gracias, Susana, un placer nuevamente tenerte aquí. Espero que regreses para que nos platiques de más cosas. Encantada. Y el oráculo entonces lo podemos adquirir contigo. Así es. ¿Sí? Uh-huh. Una persona que no sabe nada tiene la capacidad de nada más sacar las tarjetitas y les va a dar los mensajes. Sí, tiene un librito, entonces les enseña lo básico, ¿no?, para poder hacer preguntas de sí o no,
una lectura como la que acabo de hacer. Entonces ahí viene todo, ¿no? Sin problema. Y viene que todas las cartas atrás tienen lo que significa, el color, los cuarzos. Entonces sí, sí lo pueden hacer. O sea, es fácil de usar, uh-huh. aparte de todo. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Nos vemos el próximo miércoles, amigos de Aleph TV. No se le vayan a perder a las 7 de la noche, como siempre. Aquí, esto fue Una Nueva Conciencia en Movimiento. Yo soy Isis Magialani. Los veo el próximo miércoles. Gracias. Mahalo en el alma.